El Servicio Jesuita de Costa Rica continúa brindando asesorías para los nicaragüenses migrantes. Afirman que los derechos laborales se deben conocer sin importar la nacionalidad. La más sonada es el tema de el no reconocimiento del documento como solicitante de refugio, ¿verdad? De permiso laboral para ser contratadas, ¿verdad? Ahí hay como una limitante para las personas a la hora de la búsqueda de empleo, que a pesar de que cuentan con el documento regular en el país que le permite el acceso libre a encontrar algún empleo, las personas empleadoras no lo reconocen el documento. Otro de los factores es el tema de los derechos. A nosotras, pues nos duele mucho cuando atendemos estos casos porque nos dicen, no, como yo tengo este carné o personas que se encuentran en condición irregular, yo no tengo ese derecho. Yo no puedo ir a reclamar al Ministerio de Trabajo, no me pagaron mis vacaciones o me hicieron trabajar en un día feriado, ¿verdad? Por ejemplo, los obligatorios, como es jueves y viernes de Semana Santa, mi jefe me dijo que yo tenía que ir a trabajar y que yo no tenía derecho a reclamar porque no soy de este país o me encuentro en condición irregular. Y sinceramente, lo primero es reconocer, lo digo cuando trabajamos con los grupos anteriores de trabajadoras domésticas, en el conocimiento de sus derechos laborales, ¿verdad? Que ellas nos hacían precisamente esos comentarios. Erika Soto, del área sociojurídica del Servicio Jesuita, afirma que el seguro de vida y las prestaciones sociales son derechos que posee todo migrante en Costa Rica, aún con su estatus irregular. El inicio es de vital importancia. ¿Cuáles son esos derechos laborales? Primero, conocer esos derechos, no quedarse con lo que el empleador le dice, con lo que la persona que ella le dice, con lo que el tramitador le recomienda. No, al menos usted tener claro que cualquier persona trabajadora en Costa Rica, independientemente de su situación migratoria, tiene derechos que deben ser respetados. Reducir o limitar el acceso a derecho a las personas. Entonces, pago de salario según la ley, vacaciones, aguinaldo, preaviso, cesantía, disfrute y pago de feriados de ley, pago de jornada extraordinaria si usted tiene que pagar, elaborar horas extra, aseguramiento con la caja del seguro, caja costarricense del seguro social, la póliza de riesgos del trabajo con el Instituto Nacional de Seguros. Y esto es muy importante, Jenny, porque de repente vienen de otro país, incluso la terminología no es la misma, ¿verdad? Que tienen en su país, aunque sean prácticas en alguna medida similares o el nombre de las instituciones. Entonces, a veces voy a decir algo y más adelante lo vamos a desarrollar. Le dicen, ah, no, es que yo lo tengo asegurado con el IMSS. Entonces la persona no sabe que la obligación es la caja y el INSS, y ya más adelante vamos a ver por qué esa complementariedad. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.